Nacho, bueno, ahora como jefe de sección de desarrollo humano, en esta oportunidad estamos trayendo un taller que está destinado a preceptores de nivel secundario con abordaje de la temática violencia en las escuelas y también en redes sociales. Están tratando diferentes temáticas, vienen profesionales de Buenos Aires con la expertise justamente en estos tipos nuevos problemas que están surgiendo en la zona, muy presentes también acá en Libertador. A través del bullying o el ciberbullying, el acoso in situ en las escuelas. Entonces, la propuesta es brindarles herramientas y tips que los preceptores, en este caso, pueden tener en cuenta para poder abordar y resolver situaciones problemáticas en las diferentes escuelas. Lo están haciendo también en otros ámbitos, digamos, en estos días. Exactamente, ayer tuvieron un taller con Madres de la Esperanza, que es un grupo que está trabajando también el problema de adicciones y drogadicción acá en la zona. Y esta tarde también tenemos un taller con el nivel inicial y primario de Región Quinta. También se va a tratar lo que es redes sociales y violencia en las escuelas, pero aggiornado al nivel que mencionamos anteriormente. Bueno, usted viene del grupo a planearte, ¿cómo le va? Sí, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Patricia Heidbauer, soy la directora general. Y bueno, como bien decía Claudia, estamos trabajando hace ya desde el año 2002 en distintas poblaciones y diferentes temáticas. Ayer estuvimos con el grupo de Fundación Madres de la Esperanza, contribuyendo siempre en el abordaje de las adicciones, trabajando casos clínicos. Después estuvimos con el grupo de mamás que tienen chicos con problemas de adicciones. Y después con el grupo Revancha, que son los chicos con problemáticas, donde se trabaja de una manera lúdica, con impacto visual y llegando a reflexionar sobre la problemática y rescatando un poco para poder sacar adelante la problemática que tienen. Y ahora estamos, bueno, trabajando con los docentes de secundario, también en esta problemática de las redes sociales, ciberbullying, que en realidad también hay que comprender que la tecnología tiene su parte positiva y negativa, que no todo es malo, pero sí brindar herramientas para que la gente pueda mantener un equilibrio, sobre todo los docentes, padres y alumnos también tendrían que saber esto de qué es el bullying y ciberbullying para poder manejarlo de manera correcta. Bien. Y después tenemos hoy a la noche también tenemos a la tardecita con la gente de nivel inicial y primario, también el tema de redes sociales. O sea, la idea es prevenir de manera temprana. O sea, todas estas problemáticas que hay con las adicciones y todo el tema de ciberbullying, si se previenen en edades más tempranas es mucho más fácil trabajarlo. Bueno. ¿Tiene algo más para destacar? Bueno, sí, comentar la verdad que en este taller de hoy de la mañana tuvimos muy buena participación de los preceptores que han venido, muy comprometidos con la temática. La verdad que hicieron preguntas que realmente que a eso apuntaba el taller, que se saquen dudas, que puedan sacarle, como dice, fruto a esto y no solamente participar durante 3 horas e irse sin nada. Están llevándose material, como dijo Patricia, pero lo importante es que les sirve y les aporta a lo que ellos están viendo hoy como una necesidad en los colegios. Así que bueno, agradecerles la participación a los preceptores que vinieron hoy y invitar para la tarde a los docentes de nivel primario e inicial, que es una charla muy enriquecedora, que la aprovechen, que Ledesma, como siempre, a través de distintos ejes, en este caso el de educación, está contribuyendo a la mejora educativa en la localidad. ¿La tarde va a ser dónde? A las 3 de la tarde en el centro de visitantes del barrio Ledesma.